Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en esta tarde nos encontramos en el Carillon Park, un lugar de esparcimiento, de recreación y de cultura definitivamente, independientemente de la cuestión histórica que este parque representa, naturalmente. Bien, pues es una tarde de Navidad, ya casi año nuevo, 2, 3, 4 días más y será año nuevo. Bien, hay que seguir festejando, seguir celebrando naturalmente con dicha, amor, placer y sobre todo con los mejores deseos de nosotros hacia ustedes y de ustedes hacia los demás. Realmente la iluminación navideña es algo que a todos definitivamente nos agrada y nos da un gusto enorme poder presenciar cada temporada de invierno, cada temporada de Navidad. Bien, quiero comentarles que estamos precisamente enfrente a la casa museo del Carillon Park. Del lado izquierdo encontramos una pequeña fábrica de cerveza artesanal. Y hacia el costado derecho, que es lo que estamos viendo ahorita, toda esa la parte histórica, independientemente de lo que es el parque. En la parte posterior encontramos ciertos atractivos turísticos e históricos, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Bueno, quiero comentarles también que nos encontramos con una temperatura baja definitivamente. Sí, inclusive a pesar de estar viviendo aquí en Detroit, Ohio, que estamos acostumbrados a temperaturas extremas, pues esta tarde sí es baja. Estamos bastante cubiertos. Espero definitivamente que donde ustedes se encuentren, pues la temperatura sea totalmente agradable y, por qué no decirlo, envidiable. Bueno, en este momento estamos frente a lo que es el Carillon, que es de donde procede el nombre de Carillon Park. Este Carillon es una serie de campanas, es un campanario exactamente. El frío hace que me trabe, pero con todo gusto. Bien, al principio pudimos escuchar unas tonadas que suenan exactamente cada hora. Es un poco más prolongado el sonido y cada media hora es un sonido muy corto, 2, 3, 4, 5 campanadas y termina. Pero cada hora sí se entona una melodía. Estamos de hecho casi a punto de esperar que se encienda este árbol. Es el árbol de Navidad, el famoso árbol de Navidad del Carillon Park, que para ser exactos y precisos es el árbol más alto que tenemos aquí en Dayton, Ohio. Y naturalmente me refiero a qué, pues a un árbol navideño, exactamente, es el árbol de Navidad más grande aquí en Dayton, Ohio. Qué bien, bueno, como les comentábamos, estamos exactamente enfrente de la cervecería artesanal de aquí de Carillon Park, que es el edificio que estamos viendo aquí al frente. Y hacia un costadito, estamos viendo lo que es una construcción nueva, que aparentemente es una especie de teatro. Pero quiero comentarles que dentro de esta fábrica es un restaurante y podemos tener acceso a ver de cómo se está elaborando la cerveza. El proceso es artesanal definitivamente, y mientras estamos degustando quizá algún sándwich, algún platillo, podemos estar viendo cómo se procesa nuestra cerveza. De este lado, enfrente, precisamente como les comentaba, vemos esa nueva construcción que pienso que es un teatro, por lo que alcanzamos a ver cuando estaba en proceso constructivo. Y hacia la derecha, un poquito más, aquella torre que vemos allá iluminada, pues es la zona de taquillas y el acceso a lo que es el Museo del Carillon Park. Es ahí donde compramos los boletos, algunos souvenirs y, ¿por qué no?, disfrutamos de un rico y calentito chocolate que siempre es envidiable. Bien, se antoja mucho. ¿Quién no quisiera ahorita tomar un chocolatito? Aquí no se acostumbran efectivamente los tamales, pero ¿por qué no? Un tamalito y un chocolate caliente sería excelente. Bien, pues precisamente en este momento nos encontramos precisamente enfrente de lo que queríamos mostrarles. Las luces que dan forma al árbol navideño aquí en el Carillon Park.
Y esto es precisamente lo que estamos esperando y el motivo por el cual nos encontramos en estos momentos en el parque ya mencionado. Bien, espero que les guste el video. Si ustedes estuvieran aquí y tuvieran la sensación de grandeza, la altura que tiene realmente es impresionante. Y sí, sí impone, créeme que nosotros aquí nos encontramos y pues la altura, verla desde este punto donde estamos hasta la punta alta donde vemos el poquito rojo, caramba, es algo espectacular. La verdad no sé ni cuántos poquitos sean, pero son demasiados, ¿cómo, demasiados? ¿Como cuántos metros de altura más o menos? ¿Qué serán? Pisos y pisos. No, pisos, pero en metros, déjame calcularle. Demasiado. Son unos 40 metros, 40, 50 metros, bueno, son como unos 50, 60 metros más o menos de altura. Hasta el punto más alto, el Carillon es un poquito más pequeño, pero el punto más alto sí tendrá unos 60 metros de altura, 50 metros aproximadamente. Bueno, pues en este momento ya nos encontramos en el interior de lo que es el árbol de Navidad, las luces del árbol de Navidad, y realmente, como les comentábamos, es un espectáculo, pues no sé cómo describírselo realmente en este momento, porque se siente una pequeñez, nos sentimos tan pequeños ante esta gigantesca altura, ante este gigantesco árbol de Navidad. Bueno, estoy girando y nos vamos a encontrar con las luces de Navidad, efectivamente. Bien, ahora vamos a caminar un poquito más al frente, y veremos. Bueno, creo que no les había comentado, pero este Carillon está conformado con cuatro columnas de una altura aproximadamente de 40 a 50 metros de altura. Y el árbol rebasa la altura del Carillon. Como podemos ver al centro, esa parte oscura, son aproximadamente 52 campanas de diferentes tamaños. Que bueno, en cierta forma nos recrean y generan cierta música, ciertos temas musicales. Entre ellos, recuerdo uno que me fascinó muchísimo, que fue la del tema del Padrino. Ok, pues vamos a avanzar un poquito más al centro. Realmente este efecto de gigantes nos impresiona, y las luces también pues nos hacen crear un efecto muy... no tengo palabras realmente cómo describirlo, pero es una sensación muy bonita el encontrarnos precisamente a pie de las columnas y poder sentirnos rodeados de una cantidad inmensa de luces. Luces navideñas, luces pequeñas, luciérnagas, todas sobre una misma línea. Yo le llamaría una pequeña línea de telarañitas, que realmente no son telarañas, pero de una manera metáfora, pues diremos que son unas telarañas, y que esas pequeñas luciérnagas, cada uno de los puntos de luz, están sujetas a la pequeña telaraña. Bien, vamos a dar otra vuelta, otro giro. Y vamos entonces a seguir admirando esta majestuosidad. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Ah, perfecto, perfecto. Y ahora, estamos escuchando las campanas del Carillon.
un sonido fascinante escuchar las diferentes notas musicales que cada campana de diferentes tamaños pues nos puede proporcionar. Espero que les haya gustado. Y con todo y frío, oh, pero es un placer estar aquí. Es un placer. Thank you.
con esta hermosísima imagen que vemos al fondo, precisamente del árbol más grande, árbol navideño, por supuesto, más grande de la ciudad de Dayton. Pues nos despedimos de ustedes, esperando que les haya gustado muchísimo el video. Realmente el tener la oportunidad de apreciar este árbol es una serie de emociones que nos hace sentir lo maravilloso que es estar viviendo en este planeta Tierra, en cualquier lugar que nos encontremos, definitivamente. Bien, solo quiero comentarles que el Carillon es una serie de campanas de diferentes tamaños, ubicados aquí en la ciudad de Dayton, como en algunas otras ciudades del mundo. Repito, espero que les guste y les haya gustado el video, y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!